entonces vamos a partir pastel de mi tía. Entonces vamos a sacarlo, mira, tía. Es de almendras. Mira, con crema. Entonces, este, verdad, es un pastel muy rico. Vamos a cantarle. Bueno, tía, ¿cuál se está cumpliendo? ¿Cuál se está cumpliendo? Bueno, entonces vamos a cantarle. Vénganse, vamos a cantarle. Yo soy el vocalista y yo, por vocalista, después del video, puedo expresarme un poquito, ¿verdad? Vénganse. Vénganse todos. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a mi tía, feliz cumpleaños a ti. Ya queremos hacer, ya queremos hacer, aunque sea un pedacito, ya queremos hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. 47 años, gracias a Dios, ¿verdad, tía? Pero es que hubiera sido mejor. La tía está entretenida, está ahí, con... ¿verdad, tía? Gracias a Dios, un año más de vida, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, aquí dándole gracias a Dios, primeramente, ¿verdad? Y a mi familia que me apoyó, y a Ivancito que le agradezco grandemente porque también él colaboró, ¿verdad?, para que se hiciera esta pequeña fiestecita, este pequeño almuerzo, y la hemos pasado bien, gracias a Dios, aquí reunidos con toda la familia y amigos. Sí, ¿quién se lo iba a imaginar, Batía? Sí. A veces lo no planeado, ¿cómo se lo no planeado sale mejor? Así y quiero uva. ¿Quieren ayer, Peba? Así es. Y por ese lado tenemos a Mamá Santo, pero también unas palabras de Mamá Santo, la suegrita por ahí. Hola. Pues aquí dándole gracias a Dios por otro año de vida que el Señor le ha regalado a mi hermanita. Y allí va. Ella está, yo sé que está muy, muy contenta, muy emocionada, va, por esto, por esta fiestecita que se le ha llevado. Y ajá, el cuñado también va ahí, gracias al cuñado, vamos. Sí. Y a Sandrita, sí, y a todos ahí colaborando. Entonces, gracias, ahí va a disfrutar de un delicioso pedazo de pastel. De fresa y de manilla. Ajá. Almendra, qué rico se mira, va. Sí. Qué delicioso.
delicioso. Yo escucho una voz y van hasta allá, dije. Usted dijo, es el espanto que anda ahí. Ajá. Es que se partió mal. Lo partimos mal, pero ya ahí se tiene que componer. El espanto. El espanto. Vamos a ver. Aquí vamos a esto. ¿Y qué nos dice la Yaki? Dale a ellos. Ah, la Yaki anda sirviendo. Ajá. La Yaki anda sirviendo. Bueno, hoy sí, es que la Jacqueline andaba repartiendo. Sí, estoy muy contenta, ¿verdad? Porque Sandrita me invitó, ¿verdad? Para el almuerzo. Ay, estoy muy contenta, ¿verdad? Porque ella me invita, ella siempre me invita a las cosas. Estoy emocionada porque Sandrita hizo muy feliz a doña Gloria. Estoy muy contenta. Así es. Por ahí está Danielita ya con su pedazo de pastel. ¿Está rico el pastel? Sí. Ok, por ahí Mamá Santo ya está disfrutando del delicioso pastel. Ahí estamos. Por ahí está el pelón también. Hola, pelón. El pelón ni habla, ¿eh? No, déjelo que coma. Acá quiere usar su pedacito. Yo quiero uva, tía. Uva no hay uva, mamá. Quiere uva, dice. Bueno, entonces, pues, Florecita no estaba, ¿verdad? Andaba en el... No estaba Florecita, y ahorita ya viene llegando, andaba con Helen, entonces... Una cuchara. ¿Verdad que sí? Ya viene. ¿Qué? ¿Anda bastante gente en la nueva, Flor? Ay, sí, gente, anda en la nueva. ¿Cómo se le atraviesan a uno, va? Había bastante gente. Me cansé de estar parada esperando. Ah, ¿cómo siguió? Okay. ¿Cómo siguió? Bueno, ya está grabando. ¿Qué tal está? Sí, no. Bueno, pues por acá vamos a disfrutar de un delicioso pedazo de pastel, ¿verdad? Espere. Bueno, pues como le decimos, ¿verdad? Acá estamos disfrutando de un delicioso pedazo de pastel. Andrea lo fue a traer, dice que es de almendra. ¿Y qué, Andrea? Es de almendra y de pan de vainilla y tiene coco también. Ajá, trae coco. Como dijo mi cuate, ya le sentí la textura, la suavidad, ¿va, Angelito? ¿Con los dedos, mija? Y por ahí llegó la cuñada también, ¿ya la han entrevistado? No. No. Bien, yo dije que había bastante gente en el mercado y fui a hacer un mandado. Me tocó que estar parada una hora de castigo ahí. Como si fuera niña castigada ahí parada una hora. Pero ya regresé. Justo a tiempo a la hora del pastel, mira. Y Armando, el Armando creo que ni comió, pero allá, no aquí. ¿Lo ven rico? Sí. Es de almendra. Bien, Matías. Ya comió. Comiendo creo que andaba. Creo que a mí no me gusta. Ay, qué casualidad que hoy no te gusta. Sí. Ay. Ahora no has extrañado tu café. Y tiene caramelo. Tiene caramelo. Uh-huh. Eso se llama caramelo. Caramelo. Es caramelo de chocolate. ¿Qué? Es caramelo de chocolate. Que no ha visto el gancho. Sí, ¿verdad? Su bebita fiu fiu. Él se ríe. Solo usted sabe, guarda. Bueno, pues por ahí también unas palabras de Andrea, ¿verdad? Que Andrea andaba algo seria por ahí. ¿Qué nos dice? ¿Qué piensa acerca de un año más de vida de tía Gloria? No, pues la verdad es de que gracias a Dios, ¿verdad? Que
que Dios le regaló un año más de vida, ¿verdad? Y estoy muy contenta también de haber venido a compartir acá, ¿verdad? Acá con usted. Sí. Me siento una paz. Me siento una paz con mi pancita también. Una sirenita, mira. Fuertecita, bien bonito, mira. Una sirenita. Que nos cuente la tía Gloria cuál es la dieta para estar así. No comer mucho. No comer mucho. También. No cenar. Hay que comer fruta para la cena. Fruta y se mantiene el cuerpo estable. ¿Comer la fruta entonces? Bueno, no solo fruta, sino que comiditas. Fruta, pero cuenta con unas dos tortillas. Con tortilla entonces. De preferencia, andala con papas sabritas. Papas sabritas. Bueno, entonces ahí dejen sus comentarios, ¿verdad? Y pues ahí déjenle felicitaciones, ¿verdad? Y bendiciones ahí para todos. Y con esto nos vamos a ir despidiendo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, mamá Santos.